Hola chiquillos, amigas y amigos, bienvenidos a Raza Mundial Magazine Online. Recuerden que este es un formato que estamos experimentando junto a Víctor Zurita, que está detrás del lentes, el editor y cabeza de esto. Tenemos a Maca también en la producción, tenemos a mi derecha también a Osvaldo y a la izquierda tenemos a Joaquín. Estamos de forma online informando para toda la gente, chiquillos. Recuerden que si usted tiene alguna información relevante, algún video que nos quiera hacer llegar, lo puede hacer llegar o informarnos por Instagram, raza-mundial, o por YouTube, Raza Mundial. Chiquillos, sin más preámbulos, nos vamos a la primera cápsula. Vamos. Hola chiquillos de Raza, estoy aquí con una amiga, Carolina. Ella trabaja en el sistema de salud público y nos va a contar más o menos qué es lo que está pasando con el coronavirus. Eso, Carolina, ¿le puede explicar un poco a la gente? Sí, chiquillos, lo más importante de todo esto es el lavado de manos frecuente. Es lo único que va a permitir que ustedes no se contaminen de nada. La mascarilla sirve para una persona que ya está contagiada, para que no siga contagiando a los demás. Oye, tú estás... No sirve mucho ponerse la mascarilla si tú no tienes nada. Si estás resfriado también te sirve para no contagiar a otras personas de otras enfermedades. Pero la mascarilla más que nada se utiliza para las personas que ya tienen un contagio y no sigan esparciendo el virus. Oye, claro. Carolita, tú que estás en el sistema de salud público, cualquier persona, por ejemplo, si yo tengo una ruptura de ligamento, cualquier cosa, ¿yo puedo llegar y ir? ¿Me van a atender de la misma manera? O sea, todos tienen un nivel de urgencia. Tú, ¿ya?, cuando llegas a un servicio y que vienes con una fractura, con algo que esté dañando tu ciclo vital, ¿ya?, algo grave, te tienen que atender en cualquier parte, sea la clínica, sea un consultorio, sea lo que sea. ¿Ya? Después que te hacen la primera atención, a usted se le revisa a qué servicio pertenece y será derivado si es que tu salud lo permite. Oye, y la hora, por ejemplo, las personas que tenían hora, ¿están mantienen la suspendidas hora? Por lo menos en el centro donde yo trabajo se suspendieron las atenciones dentales porque el límite que existe entre el dentista y el paciente permite el metro y eso haría que tengan un contacto muy muy directo y pueda que haya un flujo que pueda perjudicar a los personal, al personal de salud. Oye, se supone que hoy día miércoles... Atenciones médicas siguen atendiendo solo urgencias más graves. O sea, si te duele la uña o el pelo, no vayan. No los van a atender. ¿Oye? Pero si tienes diarrea, por eso es una enfermedad que se tiene que ser tratada. Si tienes fiebre, hay que ir. Si tienes una tos, así como tos seca, también es signo de que tienes que visitar el médico. Obviamente es que si se corta, no hay una fractura, también tienen que asistir, son casos graves. Pero si, no sé, tienen moco y saben que están así hace una semana, no es necesario que visiten el médico porque va a ser algo viral y vas a exponerte a contraer otros tipos de virus en un lugar donde hay más bacterias o virus expuestos. ¿Y el personal de ustedes cómo se prepara? ¿Ustedes tienen algún traje especial? Claro, los que tienen atención de a menos de un metro con un paciente tienen que usar delantal, mascarilla. Los que no tenemos un contacto tan directo con el público, solo la mascarilla cuando es necesaria. Porque en mi caso, que un paciente que es menor de edad o un paciente adulto mayor son prioridad para entrar antes que una persona que tiene una edad promedio, ¿ya?, y que no tenga una enfermedad que esté en riesgo su vida. Por lo tanto, por eso se demoran las atenciones públicas, ¿ya?, porque todas las urgencias están clasificadas por una letra, C1, C2, C3, C4. El que, por ejemplo, va al SAPU y tiene moco hace una semana y tos hace más de 7 días, ya no es una urgencia vital, por lo tanto ese paciente puede esperar más de 2 horas, porque estuvo 7 días esperando para poder ir al doctor. Si, por ejemplo, el C1 es un paciente que tiene riesgo vital, por lo tanto ese paciente, aunque haya 1000 antes esperando, va a pasar de los primeros. Niños que tengan fiebre también son prioridad porque pueden llegar a convulsionar. Cuando un adulto obviamente llega con más de 40 grados también es una prioridad para ingresar al servicio de urgencia, claro, primero que otras personas. Ya pues, Carolita. Oye, eso fue para Raza Mundial Magazine. Chiquillos, lávense las manos todo el rato. Si eso es así, vamos a liberarnos de esta cuestión. Es lavarse las manos, lavarse la boca, no darse besos. ¿Hay algún contagio? ¿Se ha dado alguno? Mira, nosotros estamos a menos de un metro. Por lo tanto, si yo tuviera coronavirus, Carlito, estaría contagiado. Oh, brígido. ¿Por qué? Porque son por gotitas. No porque yo hago sino que son esas micro gotitas que quedan en el... Y eso, uno las inhala y esas son las esporas que entran a tu cuerpo. Ya. Ya pues, chiquillos, ya saben ya. Seguimos en contacto.
Chiquillos, acá abajo les vamos a dejar un GC con nuestro WhatsApp para que nos envíen videos, información, lo que ustedes crean que es relevante. Chiquillos, no fake, por favor. Y si mandan alguna información con nombre y que como más o menos describan cómo fue la situación o cómo se abordó. Bueno, chiquillos, ahora nos vamos con la segunda cápsula. ¿De qué se trata esto? Joaquín nos tiene información indispensable a nivel internacional y nacional. Joaquín, por favor. Hoy les traigo un poquito de información del coronavirus a nivel mundial. Esta información está actualizada para el día 27 o del día 27 de marzo. ¿Ya? Actualmente en el mundo hay más de 574.000 personas con coronavirus, más de 26.000 personas han fallecido por coronavirus. Los 5 países o el top 5 de países con coronavirus en este momento es Estados Unidos, Italia, China, España, Alemania. Chile tiene hasta el día de hoy 1.610 personas con coronavirus. Han fallecido hasta el momento 5 personas y se han recuperado 43 personas. Ya, la gran parte de las personas que tienen coronavirus aquí en Chile son personas de la capital y especialmente de las comunas del sector oriente. Bueno, estamos de vuelta, información muy relevante, no tenía idea de lo que estaba pasando en Estados Unidos, cómo se disparó. Chiquillos, seguimos con la tercera cápsula, esto es El Mundo Debe Saber. Hola, ¿cómo están? Hola, ha sido dos semanas bastante complicadas. Le hago un llamado a que si pueden, quédense en su casa. Lávense las manos, cuídense cada vez que salgan, dejen sus zapatos afuera, aliméntense bien. Yogur con frutos secos, arándano, coman harta verdura con manzano. Como país parece que lo único que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros, porque el gobierno está viendo que es incapaz. Bueno, siempre hemos sabido que el gobierno es incapaz. Logro explicarme cómo puede ser que nos están gobernando los empresarios, ellos lo que les importa acá es la luca, la vida de la gente, se la pasan por la raja. Así que eso, pues, chicos y chicas y chiques, cuídense harto. Bueno, un saludo a mis compañeros que no nos pudimos ver desde la última clase del programa. Y nada, pues que juntos salgamos adelante. Y cuídense harto. Eso. Bueno, chiquillos, esto fue Raza Mundial Magazine Online. Recuerden que si nos tienen que enviar cualquier tipo de información, aquí abajo en el GC, para que lo podamos compartir. No fake, por favor, muchas gracias por seguirnos. Pueden dejar nuestros comentarios en Instagram, raza-mundial, o en YouTube, Raza Mundial, chiquillos. Todos los comentarios, toda la información. Si nosotros estamos entregando alguna información equivocada, por favor, hacernos saber. Y eso fue Raza Mundial. Muchas gracias. ¡Pum!